El proyecto de salas de escape del programa Puentes que Construyen Futuro tiene dentro de sus objetivos que los chicos y las chicas, participando de un juego, pongan en acto, desarrollen contenidos curriculares de cada una de las áreas. Los desafíos y tareas que tienen que cumplir para ir avanzando en las distintas etapas se resuelven de manera individual y colectiva. Y esto de lo colectivo lo que nos permite es ampliar o propiciar un espacio de expresión, de intercambio, que enriquece notablemente la experiencia de salas de escape virtual. Yo soy Cintia Úbeda, soy una de las docentes que está a cargo de, una de las salas de escape, en este caso de la sala de escape de Rayuela. Soy docente, escritora, artista en general. Yo me llamo Sergio Sadovsky, soy profe de matemática. Hola, hola, ya estamos conectados. Dentro de la propuesta lo que se hace es, bueno, se trabaja con una guionista, se trabajó con diseñadores, y lo que se buscó es crear una especie de juego virtual en donde grupalmente, en un encuentro Zoom, vamos atravesando esa sala de escape, que sería tener distintos desafíos para ir avanzando. Mi nombre es Morena, estoy por empezar segundo año de secundaria en una escuela técnica. Escápate, escápate, escápate y escapa, escápate, escápate, escápate y escapa. Hey. Bueno, mi nombre es Paula Quesada, soy profesora y licenciada en psicopedagogía y hace más de 6 años que me desempeño como docente de nivel medio, ¿sí?, en SRN y en la universidad. Actualmente me incorporé al programa Puentes en diciembre del 2021. Yo soy Lucas Aubone, estoy viviendo ahora en General Roca. La sala de escape sería como una sala en donde se juntan mucha gente, o puede ser individual también, en donde se presentan varios acertijos para quien esté encerrado en esa sala. Y la persona debería resolver esos acertijos o completar tareas o cosas así para terminar saliendo de la sala. Algunas de matemática, lengua, literatura. Depende de la sala, el tipo de acertijos. Me presenté en la sala de escape porque me gusta lo que sería así como el drama, todo eso. Y me presenté en la sala de escape porque me parecía una buena alternativa para pasar el rato y divertirse. Y dentro de la sala la dinámica es, la verdad que es re linda, porque los chicos se recontracopan, son muy participativos y la temática que elegimos los atraviesa, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con desnaturalizar o deconstruir lo que es el amor romántico, y pensamos en trabajar con producciones culturales como la música, serie, películas, cuentos. Así que nada, trabajan sobre lo que conocen, lo que les gusta, lo que miran, y pueden empezar a problematizarlo. Así que la verdad que producción es re interesante. En el caso de la sala de Atrapados en Marte, se trata de un trabajo en conjunto, ¿sí?, donde cada uno elige su especialidad. Tenemos un montón de especialidades que tienen que ver con temas que nos interesan. Nuestra nave se averió y tenemos que buscar la forma de generar alternativas para poder regresar a la Tierra. Son cosas fáciles, que no es que sean difíciles, pero sí son complicadas de pensar. Tienes que estar un rato pensando, pero no son difíciles. Lo que más me gusta de las salas en sí serían los acertijos que hay que resolver o las tareas que hay que completar. Lo que más me gusta a mí, desde mi punto de vista, es que tenés algo para hacer durante las vacaciones. Cuando no sabes qué hacer o estás aburrido, tenés algo que puedes hacer, y como son antes de las
clases te ayuda a ir practicando para cuando entres a la escuela. Podemos divertirnos, o sea, socializamos con gente que no conocemos y la pasamos bien. Los profes son muy buena onda. Estuvo muy bueno participar, me gustó mucho. El objetivo de la sala de escape nuestra tiene que ver un poco con unir esto que es el conocimiento de la lengua y la literatura, pero de una manera más lúdica. Si bien repasamos ciertos contenidos, no es una clase, no te dictan contenidos de saquen una hoja y copialo, sino que se charlan, se recuperan. Parece que está volcado a que ellos hayan encontrado un espacio en donde puedan explayarse, haberse divertido, haberse conocido con otros chicos, haber visto otras realidades, tal vez fuera de que el contenido matemático que se trabaje los convoque o no. También está en juego el trabajo grupal, ¿no? Siempre sacamos o que cada uno destaque su habilidad, más allá de lo científico o su parte intelectual, cómo puede aportar en la resolución de estos problemas, ¿no? Entonces se trata de un trabajo en equipo, un desafío súper interesante y súper lindo también, porque van saliendo un montón de cosas re lindas. La verdad que fue un encuentro lindo y agradezco, ¿no?, que den esta oportunidad para ellos.